¿Qué tal? Buenos días. Sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Tenemos mucha información que presentarles este viernes 29 de enero del año 2021. Pero antes queremos saludar a quienes fielmente nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y en www.canal12.com.ni. Vamos sin más preámbulo al detalle de las informaciones. Ayer se realizaron las elecciones de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, donde se postularon 7 personas. 6 de ellos fueron electos y conforman la junta directiva. El presidente que resultó electo fue Rodrigo Zamora Terán, quien es miembro del Banco Lafice Bancentro. En su primer discurso, Zamora aseguró que es necesario que nuestro país se encamine a rumbos institucionales y democráticos, como por ejemplo el respeto a las leyes de la República, un compromiso que tienen desde AmCham. Y esto como base para un eventual crecimiento y desarrollo económico de nuestra nación en este 2021 y años futuros. Veamos entonces el primer discurso del presidente electo de AmCham a la nación. Estimados socios de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, AmCham, el día de hoy se celebró la Asamblea General de Socios. Quisiera agradecerles su participación y aplaudo el proceso transparente y democrático con que se llevó a cabo la elección. Felicito a la nueva Junta Directiva, en especial a los nuevos miembros que ahora forman parte de esta directiva por primera vez. Como es la tradición, los 12 directores electos nos reunimos recientemente para elegir cargos y celebramos otra sesión democrática en donde se eligieron los cargos de la directiva. Y me agrada informar que fui electo presidente de manera unánime. Quisiera agradecer el respaldo de mis colegas de la Junta y acepto el cargo con mucha humildad, con ganas de hacer las cosas bien y con un gran compromiso y respeto hacia esta prestigiosa Cámara AmCham. Soy un hombre de familia que me gusta trabajar, crear empleo, innovar, dar resultados y me encantan las labores sociales. Trabajo en Grupo Lafice, una empresa que fue fundada por mi padre y que desde 1991 ha contribuido mucho al desarrollo económico y social de este país, tal como también lo han hecho muchas otras empresas que son socias de AmCham. Durante mi presidencia de esta Cámara, estaré representando a la Junta Directiva y a todos los socios de AmCham, no a mi empresa, no a mi familia o amigos. En AmCham creemos en las leyes y la libertad de elección. Y creemos que para el buen funcionamiento de la economía y de la política, esos son derechos básicos que un gobierno debe garantizar a sus ciudadanos. También creemos que el crecimiento económico es clave para el progreso social y que el sector privado es el principal instrumento del crecimiento económico. Estamos conscientes que mucho de lo que está sucediendo en el país va en contra de estas creencias básicas y la polarización que existe no ayuda. Pero en AmCham no perdemos la esperanza de que en este año electoral todos entendamos el rol que tenemos que jugar para volver a traer confianza al país. Sin confianza no hay inversión. Sin inversión no se genera más empleo. Sin más empleo, no hay progreso social. Entonces, todos tenemos que ver cómo poder contribuir hacia la construcción de esa palabra confianza. Por ejemplo, en el caso del gobierno, en AmCham no perdemos la esperanza de que el gobierno permita elecciones libres, transparentes y con observación internacional. En el caso del sector privado, en AmCham no perdemos la esperanza de que las empresas hagan negocios y sigan haciendo los esfuerzos para mantener el pago de sus planillas y hacer inversiones para así generar más empleo.
En el caso de los medios de comunicación, en AmCham no perdemos la esperanza de que las noticias que saquen sean citando a sus fuentes por nombre y apellido, en lugar que de manera anónima. En los que trabajan en salud, todos tenemos un enemigo en común que se llama coronavirus. Y en AmCham no perdemos la esperanza de seguir uniendo esfuerzos para combatir este virus con mayor fuerza. Y así sucesivamente para todos los sectores, pues todos de una forma u otra podemos contribuir para crear esa palabra tan mágica que es confianza. Quisiera agradecerles esta oportunidad de poder servirles como presidente de AmCham y le pido a Dios y a la Virgen que bendigan a esta Cámara y a nuestra querida Nicaragua. Ahí teníamos a Rodrigo Zamora Terán. Él es ahora el actual presidente de la Cámara de Comercio Americana de nuestro país. Vamos a continuar con más informaciones. Miembros de la Cámara de Industrias de Nicaragua aseguran que los diversos sectores de nuestra sociedad se verían beneficiados con una verdadera y sustancial rebaja en la tarifa de energía eléctrica, incluyendo entre los beneficiados estaría el gobierno. Por tal razón, exhortan a las autoridades a considerar la postura que ha tenido el sector privado nicaragüense en cuanto a esta temática. Sucede que la energía eléctrica es uno de los dos factores más importantes, ¿verdad?, para la producción, para el incremento de la producción. Lógicamente, el otro son los empleos, pues, ¿verdad? Pero el sector eléctrico, ¿verdad?, es importantísimo porque eso hace que atraiga inversiones, eso hace que, fíjense que se han ido muchas empresas industriales de Nicaragua a otros países de Centroamérica, porque la energía eléctrica en otros países se cuesta por lo menos, cuidado, menos de la mitad, porque está actualizado a comprar directamente a los generadores. Es decir, aquí en Nicaragua solamente hay 10 empresas que pueden comprar a los generadores. Y el límite mínimo es de 1 megawatt de consumo. En Guatemala, por ejemplo, hay más de 1,000 empresas y las empresas aún las de 100 kilowatt para arriba compran directamente a los generadores a unos precios mucho más competitivos que los que nos ofrecen aquí. Así que, ¿verdad?, por ese factor es que, por esa razón es que el costo de la energía eléctrica es uno de los elementos que más atrae ahorita inversiones en todo el mundo, no solamente en Nicaragua, ¿verdad? Así es que por eso es que la Cámara de Industria estamos luchando no solamente a que se reduzca el 20%, que nos permita comprar directamente a los generadores, tanto a los generadores nacionales como a los regionales en Centroamérica. Para eso es que hay un mercado regional de energía eléctrica. Y así como con nuestros productos que fabricamos, tenemos que competir con lo que produce Guatemala, con lo que produce El Salvador, Panamá, Costa Rica, igual podamos competir para adquirir la energía eléctrica más barata, más competitiva que nos ofrezcan en todo Centroamérica. Al reducir la energía eléctrica no es solamente para los industriales, también para los consumidores, para los hogares. Por lo tanto, ahora esa es una forma, ese es un beneficio, el ahorro en la familia. Pero lo otro es que se incrementaría la producción, se aumentaría el empleo, y sobre todo el empleo industrial, el empleo comercial, el empleo de, digamos, el sector turismo. Mucho depende de la energía eléctrica y son mucho mejores, lógicamente, que el empleo que está en el campo, que es donde Nicaragua es lo más fuerte. Nicaragua lo más fuerte es la parte agrícola. Pero ahí él no tiene ninguna incidencia el costo de la energía eléctrica. Aún más, algo afectado porque no pueden regar, porque es muy alto el costo de la energía eléctrica. Si aquí fuera un precio mucho más competitivo, la producción agropecuaria se duplicaría posiblemente. No solamente se produciría en el invierno, sino que también en el verano con los riegos. Pues así que tiene una incidencia al costo, tanto para la vida personal de los nicaragüenses como para la producción y para el aumento del empleo. Y aún más, para el mismo gobierno. Mayor producción, hay más colecta de ingresos para el gobierno. Así que todos nos podemos beneficiar reduciendo el costo de la energía. En otras informaciones, nuestro país, Nicaragua, resalta en los índices internacionales, pero de corrupción. Así lo registran
algunas organizaciones que trabajan el tema. Veamos. Según el Índice Global de Transparencia Internacional, los altos niveles de corrupción en el mundo han debilitado la pronta respuesta de algunos países para enfrentar la pandemia del coronavirus. En el caso de Nicaragua, se ubica como uno de los peores evaluados en asuntos de transparencia. Estar en una posición número 159 de 180 quiere decir básicamente que solo hay 21 países más corruptos que nosotros en todo el mundo. Y lamentablemente, en el continente americano solo hay dos, que serían Haití y Venezuela. De hecho, estaba viendo ahorita, Nicaragua tiene una calificación o un puntaje de 22 puntos sobre 100 puntos evaluados. O sea, si estuviéramos en el colegio, si estuviéramos en la escuela, es una nota de 22 la que sacamos. Más bajo que nosotros en el continente solo está Venezuela, que tiene 15, y Haití, que tiene 18, y que incluso están dentro de los peores evaluados en el mundo. O sea, Nicaragua no anda muy largo de eso. Por otro lado, esta mala imagen de nuestra nación, además de frenar el desarrollo del país, afecta futuras inversiones y el turismo. A nivel internacional, tenemos también que entender que cuando existe una amplísima percepción tan baja como la nuestra, eso ahuyenta la inversión internacional, eso ahuyenta la inversión extranjera, eso incluso ahuyenta el turismo. Yo recuerdo hace algunos años, y de hecho todavía sigue, hay muchas ciudades en el norte de México o en Colombia, para ver en el sur, países donde había mucha corrupción, mucha violencia, el turismo se miraba fuertemente afectado. Entonces, si Nicaragua es percibida desde fuera como un país donde la corrupción es endémica y donde hay violencia, entonces el turista no viene, el inversor extranjero no trae su dinero, incluso el inversor local o se va a invertir a otro país, se lleva su dinero a otro lugar, o simplemente lo tiene aquí guardado en el banco y no lo ocupa para generar empleo. Entonces, el índice de percepción de corrupción tiene una gran incidencia no solo política, sino también económica. Marcos Medina, Noticias 12. Es momento de realizar nuestra primera pausa comercial. Al regresar, más información. Quédese con nosotros en Noticias 12. Estamos de regreso con más información acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Un estudio regional del Comité para los Recursos Hídricos que fue presentado recientemente indica que el primer trimestre de este año 2021 nuestra nación registrará comportamientos normales en cuanto al clima que se utiliza para la producción nacional. Veamos. Sabemos pues que estamos en este momento, hay un pronóstico de que se va a llegar a lo que es un fenómeno neutro, es decir, no vamos a tener ni incidencia ni del fenómeno del Niño, que para nuestra región significa sequía, o el fenómeno de la Niña, que significa mayor cantidad pues de humedad. O sea, vamos a estar en un momento pues bastante normal, en condiciones normales para lo que sería verano y también incluso pues el invierno para nosotros. Entonces, pues esta perspectiva se presentó en una actividad en la cual pues la Concertación Regional que de la cual es miembro pues la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, en donde participaron pues lo que es el liderazgo comunitario y también redes aliadas de los CAPS, de los que son movimientos pues de agroforestales y también de los bancos de semillas de nuestro país. Estas actividades pues son bastante importantes porque llevan la información y de los pronósticos climáticos para que nuestros productores puedan tomar decisiones pues acertadas, decisiones informadas para poder establecer pues sobre los próximos ciclos de siembra. Sabemos pues que estamos viniendo de un año bastante complicado en cuanto a lo que es la siembra. Tuvimos también
la incidencia de dos huracanes de categoría mayor, que fueron el huracán Eta y Iota, que pues también tuvieron incidencia en las pérdidas de cosecha de los pequeños productores. Entonces, pues toda esta información es vital. Cabe mencionar que no es la primera vez de que la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo y la Concertación participa pues en una sesión con el Comité Regional de los Recursos Hidráulicos, o sea, el CRRH, sino que ya se viene realizando, pues, y toda la información que ellos generan nos la logran compartir y nosotros a su vez la distribuimos pues con el liderazgo comunitario con el que trabajan las organizaciones miembros de la mesa, y esto pues permite de que ellos estén informados. También durante las experiencias de los huracanes, pues esto fue algo vital y que les ayudó pues bastante. Mira, lo que es la temporada de huracanes en sí empieza pues ya a lo que oficialmente pues en el mes de junio, sin embargo pues ya hemos tenido algunos durante el mes de mayo y finaliza pues en lo que es a finales del mes de noviembre, pero históricamente también se ha registrado algún evento en el mes de, en los primeros días pues de diciembre. Sin embargo, el pico de la temporada para nuestra región centroamericana generalmente es el mes de septiembre y octubre. El año pasado pues tuvimos una temporada demasiado activa. Teníamos la incidencia del fenómeno climático de la Niña, como mencionaba, trae humedad hacia nuestra región, y esto pues incidió en que se generaran mayor cantidad de tormentas nombradas, que también tuvimos una cantidad de huracanes bastante grandes, y de los huracanes mayores que pues afectaron directamente lo que es el territorio nacional. Entonces, esta temporada, el pronóstico, lo que están indicando, en este momento no se puede decir a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir, puede ir variando, es necesario ir monitoreando mes a mes, pero es muy probable pues, que se tenga una estadística bastante normal. O sea, alrededor de 8 a 13 tormentas nombradas, es decir, pues tormentas tropicales, y pueden haber pues al menos 5 huracanes normales, pero no significa que estos van a tener una incidencia pues directa sobre nuestro país. No significa pues de que vamos a tener otra vez huracanes que atraviesen el territorio. Sin embargo, pues porque esto pues solamente se puede ver hasta el momento de la formación de estos fenómenos, y en ese momento pues es que se logran establecer los pronósticos de las trayectorias, e incluso estos pueden variar en cuestiones de horas. Entonces no se puede prever desde este momento qué es lo que va a ocurrir. Sin embargo, los planes para poder responder ante esto pues se van poniendo en efecto, se van revisando. Actualmente pues pues la mesa colabora con las organizaciones para que ellas revisen sus planes, revisamos también nuestro plan de respuesta, pero también a nivel nacional se encuentra pues este proceso, lo que es el SINAPRED. Pronto se va a realizar lo que es un ejercicio de simulacro nacional, y es importante pues que la población participe en este ejercicio. Siempre hablando sobre temas vinculados al clima, no se asombre si en los próximos días, incluso en las próximas horas, puedan ocurrir algunas lluvias dispersas en algunas zonas del territorio nacional, puesto que así lo pronostican algunos especialistas en agrometeorología. Veamos. Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy, enero 29 del año 2021, desde el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA. Les damos a conocer a ustedes estas condiciones. Siempre estamos teniendo presencia de frente frío que están viniendo de la zona del norte, de entre Estados Unidos, el Golfo de México hacia Centroamérica, y se tiene pronosticado que para esta temporada de frente frío del año 2020 a 2021, tenemos ahorita la presencia de 32 frente frío y otro frente frío número 33 que se viene acercando por la parte de la costa oeste de Estados Unidos y de México. Estas masas de frío combinadas con tormentas invernales estarán afectando el territorio de Estados Unidos como también de México, y corrientes de masas de aire de frío polar estarán dándonos algunas condiciones, como también altas presiones que están manteniéndose cerca del Caribe nicaragüense y el Caribe de Honduras. Aquí podemos ver estas altas presiones combinándose con un frente frío número 32.
esto va a generar algunas condiciones de precipitaciones, la combinación de temperaturas altas y bajas, y esto puede generar condensación o posible lluvia. Siempre te mantenemos algunas corrientes de bajo nivel, que son las que están generando los vientos alisios y fuertes vientos en el territorio nacional, como también de Centroamérica. Aquí tenemos localizado para este día el frente frío número 32, que sigue su secuencia desde la zona de la península de Yucatán hacia la zona de Cuba y de Haití, República Dominicana, con desplazamiento hacia el este. Las temperaturas mínimas al amanecer de este día, 23 grados centígrados, León y Chinandega. De Managua hacia arriba, de 20 a 24, la zona de Ocotal y la zona de Somoto, de 16 a 17. De Estelí, Matagalpa y Jinotega, de 15 a 17. De Huaco hacia San Carlos, de 20 a 24 grados centígrados. Triángulo Minero, de 20 a 21 grados centígrados. En la zona desde La Yote hacia Nueva Guinea, promedio de temperatura de 21 grados centígrados. Caribe Sur, 24. Caribe Central, 23. Y Caribe Norte, 24 grados centígrados. Las temperaturas máximas esperadas para este día, 33 a 34 grados occidente. Managua hacia arriba, de 25 a 28 grados centígrados. De Ocotal hacia la zona de Somoto, de 26 grados centígrados. Estelí, Matagalpa y Jinotega, de 23 a 24 grados centígrados. De Huaco hacia San Carlos, de 25 a 27 grados centígrados. Triángulo Minero, de 25 a 27. De La Yote a Nueva Guinea, de 26 grados centígrados. Caribe Sur, 26. Caribe Central, 27. Y Caribe Norte, 27 grados centígrados. En relación a los vientos, bastante fuerza de viento desde Ocotal hacia la zona de Huaco y la zona de Chontales y de la zona de Managua hacia arriba, con promedio de 82 kilómetros de ráfagas ocasionales que puedan estar afectando nuestro territorio. En relación a posibles precipitaciones, mantenemos unas precipitaciones débiles de la parte del Río Blanco hacia el sur, manteniendo desde Huaco a San Carlos, y algunas llovinas o lluvia ligera de chubasco entre Managua hacia Jinotepe y parte de Rivas. Damos recomendaciones siempre de estar preveniendo de que estas fuertes ráfagas de viento pueden levantar objetos que están en la parte exteriores, como maceteras colgantes, techos mal colocados, como también objetos que están en los techos que a veces se acostumbran para poner sobre las láminas de zinc que están despegándose, como adoquines, maderas encima. Y es necesario que si un caso se encuentran en la calle, mantenerse siempre prevenido en caso de alguna ráfaga de viento con partículas que puedan ser levantadas como polvo o basura que puedan entrar en los ojos, y tener pues protección siempre con gafas que puedan estar utilizando. Siempre si va a viajar, es necesario que esté pendiente de las condiciones meteorológicas en la zona que va a ir. Escuche siempre los pronósticos por las emisoras nacionales, página web o por los canales de televisión que estamos enviando los pronósticos por parte de Ofena. Carretera, tomar precauciones de que fuertes ráfagas de viento combinadas con polvo puedan obstruir la visión, como también los fuertes golpes de estas ráfagas puedan volcar vehículos livianos como también furgones. Debemos de proteger siempre a los ancianos de la tercera edad y a los niños debido a estos cambios bruscos de temperaturas que se puedan estar presentando. Algunos consultores en el tema de educación están recomendando a las autoridades del MINED de tomar planes de prevención para evitar contagios por coronavirus en este inicio de clases 2021. Criterio de Cefas Asencio, consultor en temas de educación. El MINED debe prepararse en impartir clases a distancia en un escenario de repunte de casos de COVID-19, donde tenga que suspender las clases presenciales. La experiencia no solo en Nicaragua, sino a nivel internacional, en donde se dio realmente una presión fuerte para transitar las modalidades educativas a modalidades a distancia. Principalmente se habló, pues, en los países desarrollados que tienen esas condiciones, de la conectividad por internet. En el caso de Nicaragua sabemos que es una cobertura limitada, ya lo decía, pues la mayor parte en áreas urbanas. En áreas rurales hay alguna conectividad, no es que no la haya del todo, pero es parcial. Y en este sentido, dos cosas. En primer lugar, se tiene que pensar en distintas modalidades, en diversificar modalidades a distancia, porque a la hora de un repunte fuerte y que haya que transitar a una modalidad a distancia, como se hizo en algunas ocasiones en los centros públicos el año pasado y en la mayoría de los centros privados y subvencionados, valga decir que ellos desarrollaron una muy buena experiencia en el campo tecnológico y pedagógico. Asencio indica que otra de las opciones que tendría
es el uso de medios de comunicación masivos para impartir clases. La televisión educativa, que hicieron un esfuerzo también, valga decir, pero tampoco se ha sostenido. Y eso requiere de preparación pedagógica, porque no es lo mismo para el docente estar enseñando en el aula de clase presencialmente que hacerlo, en este caso, a través de la televisión, en donde tiene que haber una dinámica diferente para poder orientar pedagógicamente el trabajo grupal, el razonamiento crítico, la investigación, la reflexión, ¿verdad? Y no solamente llegar a hacer conferencias o transmitir conocimiento. Igual por medio de la radio. Las radios locales, existe una red nacional de radios locales que sería una plataforma excelente para comunidades rurales, en donde tienen acceso a la radio y se puede aprovechar. Nicaragua ya tiene experiencias en años anteriores. Recordemos que la campaña de alfabetización se continuó, el programa de educación de adultos a través de la radio. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. Gracias, Anduriña, por tu reporte. El 70% de los emprendimientos generan algún tipo de inyección de capital, particularmente a las pequeñas y medianas empresas. Es lo que destacan algunas líderes gremiales. Mira, cada persona y cada idea de negocio es diferente. Entonces, no hay como un manual para todos los emprendedores. Pero como mínimo, yo recomiendo siempre hacerte estas cuatro preguntas. Cuestionar tu negocio con estas cuatro preguntas. Primero, ¿qué problema y qué necesidad estás resolviendo? Segundo, ¿quiénes son tus clientes? O sea, ¿a quién le estás resolviendo ese problema? Tercero, ¿cuál es tu diferenciación? ¿Qué es lo que te hace diferente a lo que ya existe, verdad? ¿Cómo te va a diferenciar de los otros negocios que ya hay? Y cuarto, ¿qué recursos necesitas para llevar este negocio en la realidad? Y no solo en la realidad, sino para crecer también, ¿verdad? ¿Qué recursos necesito? Necesito una persona que sepa de desarrollo de tecnología, desarrollar una app, una aplicación, o desarrollar un sitio web, o por ejemplo necesito un experto en biología o en química, y dónde están estas personas, ¿verdad? No solo pensemos en los recursos económicos, sino también en los recursos intelectuales. ¿De esta manera se puede garantizar el éxito? Hay mucho ruido de fondo, ¿verdad? Sí, no importa, sí. Okay. Ahora, ¿de esta manera se puede garantizar el éxito en estos emprendimientos, tomando en cuenta estos pasos que nos está indicando? Uh-huh. No hay nada que garantice el éxito, pero entre más cuestionas tu negocio antes de lanzar, más posibilidades tenés de que te vaya bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué impacto tiene en la economía nacional el desarrollo de emprendimientos a propósito que estamos en medio de una pandemia? Claro. Bueno, no hay un estudio concreto, pero hay números que hemos tratado de relacionar, interrelacionar con FUNIDES, y se habla de entre los pequeños empresarios dan empleo entre el 70 y el 80% de la población, es un número bien alto. Es decir, si empezamos a crear más empleos y más empresas pequeñitas, hay más posibilidades de que generemos empleo en conjunto, ¿verdad? Sí, empresas pequeñas de 5, 10 empleados es lo que generan empleos en Nicaragua. En la pandemia, ¿qué es lo que ha pasado? Obviamente ha sido un golpe durísimo para la economía del mundo entero. Sin embargo, desde la fábrica nuestro esfuerzo ha sido ayudarles a reinventarse, a cómo adaptas vos tu producto a las nuevas necesidades, ¿verdad? Cómo adaptas y reinventas tu producto a los nuevos miedos de los clientes. Entonces, por ejemplo, si tu negocio es una pizzería de tu barrio, no solo se trata de hacer tu pizzería delivery, sino también de cómo hago yo para bajar los miedos que ahora tenemos. Entonces, de manera de ejemplo, en vez de hacer una pizza normal, puedo hacer una pizza, un kit de pizza para que los niños lo hagan en casa y así se entretienen y tienen menos opciones para tener que salir de la casa, pues tienen más opciones para quedarse en la casa, pues. Entonces, es un ejemplo de cómo adaptas el negocio, un negocio tradicional, y lo adaptas a un contexto de pandemia. En otras informaciones, esta vez en el ámbito internacional, el secretario general de las Naciones Unidas expresó que urge al mundo un nuevo comienzo en este año 2021. Luego de la tragedia y el peligro que causó la pandemia de COVID-19 en todas las naciones. Veamos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, urgió el jueves al mundo a un reset o reinicio, después de un 2020 lleno de tragedia y peligro.
Mi mensaje hoy para el 2021 es un mensaje de esperanza y determinación. Esperanza que creo que es posible para cambiar el engranaje y poner al mundo en el camino correcto. Y determinación, ya que debemos hacer todo lo que podamos para que ocurra. Guterres presentó sus prioridades para el año en la Asamblea General de la Organización, después de un 2020 marcado por la pandemia y la crisis económica, pero con la esperanza en las vacunas. Pidió la reivindicación y el refuerzo de la gobernanza de bienes comunes globales críticos, no solo de la salud pública, sino también la paz y el medio ambiente. El dirigente de la ONU también afirmó que es posible pasar de un año horrible a un año de posibilidades y esperanzas y construir el mundo que queremos. Y hablando siempre sobre la COVID-19 en Honduras, por ejemplo, el gremio médico estima que en este 2021 apenas se pueda alcanzar el 10% de aplicación de vacunas a toda la población de esa nación. Veamos. Mecanismo de acceso mundial a las vacunas contra el COVID-19, más conocido como COVAX, es una coalición de países dirigida por la Organización Mundial de la Salud para garantizar el acceso a la vacuna. Un salvavidas para las economías de menores recursos, entre otras la de Honduras. La nación centroamericana recibirá en marzo las primeras 24.760 dosis de Pfizer para proteger al personal sanitario. El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, lamenta la ausencia de una regulación de la competencia en el mercado de vacunas. Los países ricos son los que han acaparado prácticamente esta vacuna, dejándonos a los países pobres en vías de desarrollo sin tener acceso a la vacuna contra la COVID-19. El mecanismo COVAX donará vacunas para dar cobertura al 20% de la población de esos países, pero se desconocen los plazos de entrega. El gremio médico hondureño calcula que el país, sumando las compras del seguro privado, tan solo podrá inmunizar a 1 millón de personas, el 10% durante este año. El representante de los sanitarios, Carlos Umaña, responsabiliza de esa demora al gobierno por la falta de anticipación para negociar compras. Estamos a expensas de la mendicidad internacional. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente Honduras es un país pobre, utilizó el dinero en otras cosas que no debió utilizar, por esa razón ya no tenía disponibilidad de flujo monetario en dólares para poderle hacer los anticipos correspondientes a Pfizer. Mientras, Honduras atraviesa su pico de contagios, con más de 3.500 muertes. Entre su población cunde el escepticismo sobre la efectividad de la vacuna. En un país tan católico, la mayoría prefiere encomendarse a Dios que confiar en su gobierno. Confiamos plenamente, primeramente en Dios, ¿verdad? Que Él sea primero orando a través de ella y esperar pues los resultados que pueda tener. Siempre se dan algunas opiniones negativas, más que todo de parte de los pacientes. Realmente se ha quedado el gobierno central de nuestro país y realmente ya estuviera la vacuna en Honduras si ellos hubieran gestionado anteriormente. La verdad que creo que fue falta de una gestión, pero sí sé y sí estoy segura de que la vacuna, como todas las vacunas, va a ser bien aceptable. Siempre va a haber personas que no van a creer en las vacunas. Una codiciada vacuna que solo dará resultados en los países ricos si también llega a los más desfavorecidos. La OMS enviará vacunas a 10 países de Latinoamérica y el Caribe, entre otros El Salvador, Bolivia, Nicaragua y Haití, de un total de 92 países de baja economía en todo el mundo, sobre todo en África y el sudeste asiático. En otras informaciones, cerca de 1.000 migrantes entre haitianos y cubanos han quedado varados en la frontera noreste de Colombia debido al cierre de los puestos limítrofes por la pandemia de COVID-19. Veamos el reporte. Cerca de 1.000 migrantes quedaron bloqueados al noroeste de Colombia. En su mayoría haitianos y cubanos, estas personas tuvieron que detener su travesía hacia Estados Unidos debido al cierre de fronteras impuesto para contener la pandemia. Lo que queremos es que, por favor, que de algún lado, alguna autoridad pertinente escuche nuestro pedido y que nos faciliten la venta del tiquete para poder nosotros cruzar y continuar nuestra odisea. No tenemos plata,
aquí no trabajamos. Estamos viviendo con nuestro ahorro. El ahorro que tenemos que hacer el viaje. Lo estamos gastando todavía. ¿Ya? Y ahora no tenemos nada. Al municipio Necoclí, de unos 40.000 habitantes, llegaron también migrantes de varios países africanos. Esperan para cruzar el peligroso Golfo de Urabá hacia su próxima parada en el poblado de Acandí, que se niega a recibirlos, pero está dispuesto a que se abra un corredor humanitario. De momento, la autoridad migratoria no se ha referido a esa posibilidad. Los migrantes exigen la apertura de la frontera para continuar su viaje, pero este no es un momento para movilizarse. Por el contrario, es un momento para resguardarse con el fin de minimizar los riesgos de contagio de COVID-19. El Golfo de Urabá es uno de los principales puntos de tránsito de africanos, asiáticos y haitianos que buscan llegar a Estados Unidos por el Mar Caribe, con paradas en países de Centroamérica. La misma autoridad colombiana y el alcalde nos está diciendo prácticamente que tenemos que alquilar una lancha de $400 clandestina. Yo no quiero hacer eso con mi hijo. El 4 de enero, 7 migrantes murieron por el naufragio de una embarcación ilegal en esa zona. Es momento de una pausa comercial. Al regresar, más informaciones. Acá hay Noticias 12. Continuamos con más informaciones en Noticias 12. Hay muchas expectativas que se han creado en diversos sectores de la oposición, particularmente por procesos de elecciones primarias que han sido sugeridos para seleccionar a un candidato que pretenda realizar la unificación de las fuerzas democráticas en Nicaragua. Veamos. El analista político Edgar Parrales afirma que en Nicaragua no se ha tenido esa práctica de realizar elecciones primarias. Hay diversas maneras de cómo llevarla a cabo y una de ellas es que los candidatos se sometan a entrevistas y encuestas. O a través de cualquier otro método que sirva para obtener la voluntad de la consulta popular y así se escoja un candidato único que represente a todos los distintos sectores. Ese es un mecanismo. Es un mecanismo válido, un mecanismo útil. Pero no necesariamente es el mismo. Yo personalmente había propuesto en días pasados, en una entrevista que tuve en otro medio televisivo, que podía hacerse de la siguiente manera, que como en cada organización te han presentado, y todavía falta porque se presenten más candidatos a los cargos públicos, que en todo caso que se ponga una fecha tope o límite dentro de la cual se presenten todas las candidaturas posibles en todos los distintos organismos y partidos políticos. Parrales también propone que cada organización haga primarias internas. Que cada organización realice primarias internas con todos los candidatos que se hayan presentado hasta la fecha límite. Y después, una vez que en cada organización se escoja un candidato, entonces después se haga una elección de todos los primeros candidatos que resultaron de las distintas organizaciones. Así, esto tendría el beneficio, primero, que se haría una consulta a nivel interno de cada organización o partido. Segundo, que podría garantizar una mayor participación de la población, en la medida de lo posible, en la propuesta y en la selección de los candidatos. Creo que se puede hacer. Este es un método también válido. O sea, ya en la segunda fase, en donde van a competir los candidatos elegidos en cada organismo o partido con los candidatos elegidos en los otros grupos, esto viene a coincidir con lo que dice la comisión de la buena voluntad. En todo caso, cualquiera de los métodos que se siga, lo importante es hacerlas, a tener la consulta con la población. Realizar ese ejercicio práctico importante de carácter democrático. Noticias 12, Darlin Téllez. Gracias, Darlin, por tu reporte. Algunos sindicatos afines al FSLN han modificado su propuesta de ajuste al salario mínimo de los trabajadores que incluso plantearon en la mesa de discusión de la negociación. Ahora, de 5% que estaban proponiendo, lo redujeron a un 3%. Veamos cuál sería la razón.
El próximo jueves está citada la Comisión Nacional del Salario Mínimo como parte de la agenda que hemos estado discutiendo y revisando, en la que ya se han presentado varias propuestas en la mesa del salario mínimo. En ese sentido, entonces, con el ánimo de contribuir a alcanzar un consenso tripartito, con el ánimo de que contribuyamos a que haya estabilidad laboral y que haya generación de empleo e inversión en nuestro país, revisando los números todavía que se han venido presentando en el país, oficiales e informes independientes, hemos reconsiderado la propuesta que habíamos hecho al inicio de año de un 5% y estamos proponiendo para que esta iniciativa se resuelva el próximo jueves de consenso y de manera tripartita, y para que este porcentaje que vamos a replantear sea aplicado para todo el año 2021, estamos proponiendo que sea un ajuste y un acuerdo tripartito del 3% del ajuste del salario mínimo nacional. Por lo tanto, nosotros esperamos que los otros sectores económicos y sociales que estamos en la mesa del salario mínimo, los invitamos y los llamamos a que nos pongamos de acuerdo y alcancemos consenso el próximo jueves para que ya, anunciado el salario mínimo, aplicado el salario mínimo, podamos nosotros entonces continuar desarrollando las demás tareas importantes para la recuperación económica del país. Porque la idea también es no darle más tregua a la especulación y a la inflación. Por esa razón es que la CST Nacional está planteando públicamente este día la necesidad que ya salgamos de la negociación del salario mínimo nacional, y por eso estamos reajustando nuestra propuesta del 5% al 3%, porque también así las cifras de manera responsable nos están indicando que sería el porcentaje posible para este año 2021. Esa es nuestra propuesta a los demás sectores y esa es nuestra propuesta al gobierno del presidente Daniel Ortega. En otras informaciones, miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos están recomendando a los ciudadanos tener mucha prudencia para evitar incendios en los hogares. Capitán Raúl Ramos, jefe de estación del Cuerpo de Bomberos Unificados de Managua, los sistemas eléctricos de vieja data son una de las principales causas de incendios en los hogares, por lo que recomienda a la población hacer constante revisión de estos. La mayoría de los incendios están ocasionados por el sistema eléctrico. Un mal manejo del sistema eléctrico, unas malas conexiones y lógicamente hay veces nos encontramos con unos sistemas eléctricos ya de vieja data, ¿no? Entonces, lo que recomendamos es, por ejemplo, los sistemas eléctricos que ya son de vieja data, de 25, 30 años, pues lo más recomendable es que se dé ya de hacer un sistema ya nuevo, ¿no? Montar un sistema nuevo ya basado en la normativa del Código de Electricidad del país, ¿no? Igual, para la gente que tiene sistema nuevo y que sobrecarga el sistema en algunas veces, pues evitar eso, ¿no? De que si se dice de que sistema eléctrico o un toma corriente es para tanto aparato de artefactos eléctricos, hay que respetar esa parte, ¿no? Sabemos pues de que nosotros en la parte eléctrica hacemos énfasis tanto porque al final la mayoría pues de incendios se atienden de esa manera, ¿no? Asimismo, indica que las conexiones de gas son otro de los causantes de siniestros que acaban con daños materiales o, en el peor de los casos, de vidas humanas. Hay que tener cuidado con el sistema de gas, el sistema de los tanques de gas, ¿no? Porque muchas ocasiones pues, han ocasionado incendios, ¿no? Entonces recomendamos pues, que siempre mantengamos vigilancia sobre ellos. Si vamos a salir, pues dejar lo que es la válvula cerrada, ¿no? Apagar bien los quemadores de la cocina, ¿no?
por cualquier incidencia que hay. Igual, si están cocinando, pues no descuidar lo que están haciendo, ¿no? Porque muchas veces, pues, por un descuido, pues, puede ser que la cocina lo deja un trapo de que se ocupa, pues, para trabajar en cocina y puede agarrar fuego fácilmente. Entonces, se recomienda, pues, de que siempre mantengamos las medidas preventivas, pues, en el sistema de gas, el cambio de las mangueras, que sabemos que muchas veces hay mangueras hasta que pasan 2, 3 años las cambia la gente, cuando se dice, pues, que debería ser cada 6 meses, ¿no? Eso, pues, es muy importante, el sistema de válvula, ¿no? No solo quedarse con el mismo sistema de siempre, que hasta que ya lo miran, que ya no sirve los cierres de válvula, en ese momento se cambia. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. Gracias, Anduriña, por tu reporte. Hasta aquí nuestras informaciones. A las 6 de la tarde tendremos ampliación de estas y otras noticias. Será hasta entonces, si Dios así nos lo permite, una muy buena tarde para todos.